Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, soy Superio como siempre y espero que estén todos muy bien. Bueno muchachos, hoy voy a traer para mostrarles esta increíble que me encantó Fire Pro B4800, que todos sabemos que es una gráfica para estaciones de trabajo. Pero bueno, en este caso vamos a ver qué tal rinde en juegos, que es el cometido de este video. Para los que tengan duda de si comprarla o no comprarla, es una gráfica muy económica y vamos a revisar un poco las especificaciones que tiene. Bueno, vamos a destacar algunas características de esta gráfica. Como ven, tiene un GB GDDR5 con un bus de 128 bits. Tiene un clock de 775 MHz. Las VRAM corren a 900 MHz. 400 stream processors, 20 unidades de textura, 8 unidades de rasterizado y con un ancho de banda de 57.6 GB por segundo. Lo más importante, soporte para DirectX 11. Bueno, también les traje por acá para mostrarles que tiene una hermana gemela esta Fire Pro, que es la Radeon HD5670, que es exactamente igual con el mismo chip Redwood, que en este caso lo único que cambia es la VRAM, que en vez de ser de 900 MHz son a 1000 MHz, lo cual le da un ancho de banda de 64 GB por segundo. Bueno, vamos a armar un pequeño setup para hacer estas pruebas, que como siempre voy a usar un socket 775, que me encanta. Voy a utilizar esta placa, ya tiene modeado el socket para ponerle un Xeon, el cual vamos a utilizar el E5440, 8 GB de RAM G-Skill Ripshaw Z, un disco duro Samsung de 500 GB, una fuente Sentai de 500 watts, y no podía faltar la Fire Pro B4800. Bueno, ya tenemos todo armado, vamos a poner a prueba esta linda gráfica, que muchos dirán, Superio, es una gráfica para estaciones de trabajo, no sirve para jugar. O te pueden decir, ah, la puedes usar como adaptador de pantalla, no sirve para jugar. Pero bueno, tengan en cuenta que se puede jugar tranquilamente, para esas personas que no podemos gastar un mango, que tenemos un presupuesto bastante reducido como para armarnos una máquina para jugar, téngala muy en cuenta, porque la verdad que funciona sin problemas, ya que es igual a una HD5670, como les mostré anteriormente. Y les puedo decir realmente que si la consiguen barata, es una muy buena alternativa para jugar a 720p con un monitor común, de esos monitores estándar que la mayoría tenemos. Vamos a poder sacarle todo el jugo a esta gráfica. Así que bueno, para los exquisitos que quieren jugar a 1080p, obviamente esto no es una opción, esto es chatarreo muchachos. Para los que no podemos gastar o queremos armar una máquina secundaria para jugar a unos juegos livianos, van a poder jugar a 720p sin problemas, y por eso esta gráfica entra en la calificación del canal de gráfica del pueblo. Bueno, les comento que me salió apenas 5 dólares. Sí, el costo de la tarjeta fue 5 dólares en una subasta, más el costo del envío del vendedor, y me quedó más o menos un total de 13 dólares. Pero bueno, el costo en sí de la gráfica fueron 5 dólares. Bueno, acá le pasé el Unishine Haven para ver un pequeño test, a ver de cuánto me daba. Me dio promedio 56 FPS a 720p, con una puntuación de 1412 puntos, lo cual no está nada mal. El test fue la verdad muy fluido, no tuvo bajones, no se cortó, no tuvo trancazos. Así que bueno, le doy buena esperanza a esta gráfica, pero obviamente hasta no ver los test no voy a dar una opinión. Así que bueno, ahora vamos a ver los test, ahora un poquito más adelante. Pero antes vamos a ver qué tal esta gráfica si la queremos comprar en eBay, como la compré yo, más o menos en qué precios rondan. Y bueno, uno de los grandes secretos para poder conseguir buenos precios que todo el mundo me pregunta es entrando permanentemente varias veces en el día, y muchas veces porque en eBay publican una cantidad de artículos diariamente a diferentes horas, así que siempre el secreto es estar revisando y tratar de buscar la oferta más barata. Ahí podemos ver algunas, ahí el precio fue 5 dólares y con el envío me quedó unos 13 dólares con 45, pero lo que les decía, el costo en sí fue 5 dólares en una subasta. Ahí como vieron tuvo dos ofertas, la gané, más 8.45 del envío del vendedor. Pero bueno, el costo en sí de la gráfica fueron 5 dólares, la verdad una locura.
Bueno, ahora sí, señores, la prueba de fuego. Vamos a probarlo en algunos juegos, como hago habitualmente en estos tests de tarjetas de video, para evaluar su rendimiento y ver qué tal, si rinde comprarla o no. We'll be right back.
Bueno, les quiero decir que el rendimiento de esta gráfica me gustó mucho. Y ya les digo, entra en la categoría de gráficas del pueblo para jugar a juegos que no sean muy exigentes a una resolución de 720p, pero más que nada por su precio, ya que estas gráficas está lleno en eBay y las van a poder conseguir sin problema. Son gráficas que están en mucha cantidad porque son de estaciones de trabajo OEM, así que bueno, las van a poder conseguir de algunas computadoras que en su momento dejaron de funcionar y las desarmaron y vendieron sus gráficas. Así que bueno, acuérdense que sale la mitad de precio que una HD5670, porque más o menos esa gráfica anda en el entorno de los 30 y pico, entre los 30 y 40, entre los 35 y los $45. Esta con suerte no la puede conseguir como yo por $13, capaz que menos, capaz que un poquito más, pero andan en ese entorno. Y bueno, yo creo que es una increíble alternativa para que tengan en cuenta. Bueno, si te gustó el video, como siempre, puedes dejar tu like para apoyar. Acuérdense que hacer este tipo de videos, la verdad que lleva mucho tiempo, más que nada por los test de rendimiento, en estar poniendo y sacando juegos, etc. Y la verdad que es un trabajo a veces bastante engorroso cuando no tenés mucho tiempo disponible. Así que bueno, valoraría muchísimo el apoyo con ese like, que es gratis, no te cuesta nada. Si sos nuevo, es el primer video que mirás, te invito a mirar mis videos anteriores para ver de qué se trata el canal. Te cuento que Zona Hardware es un canal de bajo costo, que el principal objetivo es encontrar hardware económico para poder darle una mano en información a aquellas personas que de repente quieren actualizar su setup y no gastar mucha plata. Y bueno, ese es el cometido, tratar de sacarle jugo a ese hardware viejo que está abandonado, pero que todavía sigue dando pelea. Bueno, para los que se quieran comunicar conmigo, les cuento que el único medio que estoy utilizando ahora para comunicarme con suscriptores, seguidores, gente, etcétera, es vía Twitter. Así que bueno, si no tenés Twitter, hacete un Twitter ahí rapidito y me escribís por ahí mensaje privado, que te voy a estar respondiendo. Todos los días entro a mirar los mensajes. Así que bueno, te pediría que me sigas en Twitter y que me mandes mensaje por ahí para estar en contacto, ya que es bastante más fácil mantenernos por ahí. Y también te invito a que me sigas en Twitch, que estamos haciendo directos ahora bastante más seguidos entre semana, para los que se quieran ahí juntar para meter algunas partidas en lo que quieran. Por lo general estoy jugando Pug Lite, pero si quieren jugar a un juego es solamente invitarme y bueno, jugamos unas partidas, no pasa nada, como hago habitualmente con los suscriptores que les gusta jugar esos juegos ocasionales como a mí, o que simplemente juegan todos los días. Así que bueno, están invitados, muchachos. Ahora sí, voy dejando el video por acá, me despido. Iremos a estar viendo ahora en los próximos tests que tengo de la B4900 y de la W5000, que la verdad está increíble. No te lo pierdas, nos vemos, un abrazo y hasta el próximo video.